el artesano es representante de cultura, ¿no? Somos manifestantes de un desarrollo de lo que nosotros creamos y queremos que la gente que viene a visitarnos de otras ciudades, de otro país, lleve un recuerdo. Entonces, que realmente somos necesarios, si se puede decir, como representantes de la cultura en Medellín. The first impression, actually, when I got to Colombia, it was that there is a lot of local, unique things. I mean, this vibe that you find it here, it's very different than the one you find it in Europe or Asia. I'm a flight attendant, so I've been many places. So I would say it's very important, the art that you promote in the streets, because it brings a different vibe. It shows the local skills, what you like, and it brings something unique, a little bit of a bohemian spirit on the streets, a little bit of non-conformistic, and it shows things like they are very different. I think they would be really, really empty the streets without all this. So yeah, and it's always beautiful to wear something that you bought it from a special place. So yeah. Me parece muy importante la cultura, sobre todo estas artesanías, porque va como fortaleciendo ese vínculo que tenemos entre ciudad y personas, extranjeros. Me parece chévere que sea importante para la ciudad incentivar primero a los artesanos que de ellos viven pues de este tema, pero también para que la cultura y conozcan nuestras cosas, los extranjeros y nosotros mismos. El proyecto es cultural, tratar de mostrarnos tal como somos como personas y artistas ante la parte social, toda la gente en la calle que en sí ve nuestra forma de vivir como algo digno, lindo, mirar esa parte hermosa, esa parte hermosa y linda y de luz que tenemos y que hay en todo Medellín, como no es como mujeres, hombres y en sí todo este gremio culturalmente. Es un proyecto de vida, tratar de invitar a los jóvenes, de invitar a todo el mundo a sumarse a que no debemos dejar morir un arte ancestral.